9 de agosto de 1980 en el Coliseo de Spokane, Washington, el local Leo Randolph en la primera defensa del campeonato Super Gallo de la AMB ante el retador argentino Sergio Palma, que a los pocos segundos de combate conecta esa derecha boleada que pone muy mareado al joven campeón mundial de 22 años y excelente récord de 17-1 con 9 knockouts. Palma 37-3 con apenas 12 definiciones contundentes. Había fracasado en su primer intento mundialista en diciembre del 79 frente a Ricardo Cardona, justamente el hombre a quien destronó Randolph en mayo de ese 1980. Y el primer asalto fue un martirio para el campeón, que se va a la lona, tocado por otra derecha del chaqueño nacido en La Tigra, pupilo de Don Santos Zacarías, que hacía pata ancha en propia casa de Leo Randolph, nacido en Tacoma, también en el estado de Washington, donde se estaba realizando esta pelea. Segunda caída de Leo Randolph en la primera vuelta. Un martirio para el estadounidense, el asalto inicial de este combate. Sonó la campana que salva al campeón del mundo, que atención, también había sido campeón olímpico en la categoría mosca en 1976 en los Juegos de Montreal, Canadá, integrando una selección estadounidense de ensueño con los hermanos León y Michael Spinks, con Sugar Ray Leonard, con Howard Davis, entre otros. Quinto asalto, Palma había ganado también el segundo, pero Randolph había reaccionado en el tercero y el cuarto por el ahogo del argentino, que había mantenido un ritmo de pelea tremendo. Pero ahora, con más aire en sus pulmones, el retador volvía a la carga para tratar de traerse la corona mundial de los 55 kilos 300 a su Argentina natal. No está firme el andar de Randolph luego de un buen cuarto round y también un buen tercero. Retoma el dominio Palma, que estaba bien arriba en las tarjetas por el producido del primer asalto, con dos caídas de Randolph. Y atención, llega otra derecha de Sergio Palma y a la lona Leo Randolph. La cuenta del referí sudafricano Stanley Christodoulou duda en darle el pase al árbitro y lo saca de pelea. Nuevo campeón mundial Sergio Víctor Palma, con este derechazo que vamos a reiterar. Allí está el mazazo, el mareo de Randolph, la caída, y Argentina tenía un nuevo campeón del mundo, el chaqueño Sergio Víctor Palma. Hasta el próximo knockout, hasta el próximo recuerdo.